Check this out. Hola, me llamo Natasha. Muero de ganas de ir a España. He estudiado español toda mi vida, pero nunca he ido. I've heard that Madrid has beautiful men, wonderful food, sangria. Hoy hemos venido hasta el Hotel Intercontinental para conocer a Natasha Riz, una estudiante de español norteamericana que ha ganado un concurso sobre nuestra ciudad, sobre Madrid, en Georgetown, en Washington. Natasha, ¿qué tal? Cuéntanos, bienvenidas a Madrid. ¿Exactamente en qué consistía este concurso? Pues estaba en nuestros partidos de baloncesto, había mucha gente con banderas de España y pósters que decían Madrid y nos preguntaron: ¿quieres ganar un concurso para ir a Madrid? Y obviamente, ¿quién iba a decir que no? Entonces nos preguntaban, ¿por qué querías venir a Madrid? Entonces yo dije que los hombres son muy guapos, que quería probar la sangría, que quería ver los museos y quería ir de shopping. Queremos bailar flamenca en Madrid. Natasha, ¿qué es lo que más te ha gustado de Madrid? ¿Con qué te quedarías de nuestra ciudad? Pues me encantó todo realmente. Me encantó los museos, me encantó caminar nomás, me encanta todo. ¿Cuáles son, Natasha, las ventajas de estudiar español en nuestra ciudad, en Madrid? Pues yo estudié en Sudamérica y estar aquí 3 días ya veo muchas diferencias y creo que Madrid, no sé, es un poco, tiene una historia mucho más larga y no sé, la gente son un poco más abiertas. ¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que has probado? Creo que me gusta mucho el gazpacho, porque es muy fresco, muy, muy delicioso. Me gusta también el jamón aquí. Quiero guardármelo en la maleta y llevarlo a casa, pero no sé si me van a dejar. Estáis muy orgullosos del brunch de los domingos. Cuéntanos un poco las características. Bueno, es que nuestro brunch de los domingos es ya un sello de identidad del hotel. Lo llevamos celebrando ya 3 años. Es un buffet con más de 200 variedades de productos distintas, de la más alta calidad y bueno, ya simplemente por los mariscos, por el sushi, que tenemos un cocinero asiático que te lo prepara en vivo, por las carnes, los pescados, paellas. Es un brunch español y apoyamos mucho también la gastronomía auténtica de Madrid y de España. Claro, o sea, que aquí sí. También se puede tomar el tradicional cocido madrileño, ¿no? Bueno, el cocido madrileño en el restaurante es uno de los platos más exitosos. ¿Y qué le vas a decir a tu familia cuando vuelvas? ¿Qué le vas a decir de Madrid y a tus amigos? Primero, perdón por no traerte. Y después, que tienen que venir, que es un sueño realmente. Porque exactamente, ¿cuál fue el piropo que le dedicaste a la ciudad y con el que ganaste el concurso? Pues me he preguntado qué color es Madrid. Y yo he dicho rojo por la pasión, creo, algo así chistoso. Y también por la sangría y por eso, y por la bandera. Una vez más hemos podido comprobar que Madrid cuenta con lugares con mucho encanto y con planes de lujo. Nosotros, como siempre, volveremos en otra ocasión. Hasta entonces.